nivel que quería, pero bueno, nada, todas las finales hay que jugarlas, ninguna está ganada, ninguna está perdida. Jugó bien, tuvo lo que tuvo que poner, lo puso y nada, no alcanzó. Y me faltó más igual, tuve que dejarlo. Y después nada, tratando de lo mismo, buscar nivel, seguir jugando afuera, voy a ir a Estados Unidos, voy a ir un poco a Europa, convocaron para la Copa del Mundo. Y la verdad que contento y bueno, seguí entrenando, metiéndole y nada, partidos se ganan, partidos se pierden, pero bueno, hay revancha siempre. Contento me sentí, por haber ganado y a la vez también por estar acá en Argentina, que tengo muy, muy buenos amigos y por haber revalidado el torneo del año pasado. El Mono es un excelente jugador, tienes que estar concentrado al 100% porque si te vas en un momento el Mono se te puede meter y te puede ganar el partido. Si es que me da libre el martes entrenar y el próximo mes ya viajar a Barranquilla, que jugamos el clasificatorio para el Mundial de Turquía. Y después de eso, de esa semana, jugamos el Abierto Barranquilla. Bien. Y así en adelante varios muchos torneos.